muchas dificultades han podido llegar los hermanos de Trujillo Valera Carona. ¡Bienvenidos! 1.500 hermanos. Están aquí también presentes las comunidades del centro de Puerto Cabello, Barquisimeto, Valencia, San Juan. Yeah.
mis puertas de par en par. Me voy a todas partes. Todos. Están rotas mis ataduras. Pagada mis deudas. Mis puertas de par en par. Me voy a todas partes. Ellos acurrucados en un rincón siguen tejiendo la pálida tela de las horas y vuelven a sentarse en el polvo a contar sus monedas y me llaman. Como sabéis, estamos haciendo un periplo, un itinerario en América. Hemos comenzado en Canadá, en Montreal. Después hemos pasado a Estados Unidos, a Washington, Baltimore. Hemos tenido un encuentro fantástico con toda la zona este de Estados Unidos. Todas las comunidades que hay en New Jersey, Nueva York, etc. Después fuimos a Denver, donde vinieron todas las comunidades de Texas, de California, en un estadio fantástico. Además, estamos pidiendo chicos que quieran ofrecerse para ser sacerdotes y chicas. En Denver se levantaron más de 600 chicas para monasterio de clausura y para ir a evangelizar en China. Y después hemos pasado de Denver, fuimos a Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, que era una de las pocas naciones que no habíamos visitado. Después de San Juan de Puerto Rico hemos pasado a Santo Domingo, fantástico. Y después de Santo Domingo fuimos a Managua, Nicaragua. Y de Managua, porque de aquí, ¿no? A Caracas. Y mañana nos vamos a México. Estamos contentos y llevamos ya un botín, digamos así, de más de 1.500 jóvenes para entrar en el seminario. 1.500 jóvenes. No sé cuándo se levantará hoy aquí. Entre todos los lugares y más de 1.600 chicas y también familias, 1.700 familias. Bueno, hermanos, esto es un encuentro vocacional. Dios ha querido que yo haga esto
y espero que este encuentro sea para ustedes, para vosotros, un encuentro histórico. A mí ya no me volveréis a ver, porque gracias a Dios me marcho. Me marcho con Carmen. Aquí tenéis una foto preciosa, Carmen Hernández. No sé cuándo quiere Dios que me vaya, espero que sea pronto. Dice San Pablo que con mucho morir es lo mejor, con mucho, porque morir es ir con Cristo. Bueno, este encuentro para muchos les decía va a ser histórico. Y un día vais a decir, pues yo estuve en el encuentro con Kiko y el padre Mario en el estadio allí de Caracas. Espero poder deciros una palabra, aparte de que estamos intentando el camino neocatecumenal. ¿Quiénes somos? ¿Qué es? Pues sabéis que yo he escrito un libro que se llama Anotaciones, espero que pronto lo podáis leer, donde están mis sufrimientos durante 50 años de evangelización con el Señor. De forma que lo podéis ahora ver por fuera, pero si leéis este librito, me conoceréis por dentro. Mis catecúmenos, y vosotros también. Y la editorial en italiano nos sorprendió porque quiso que presentase este libro y nada más y nada menos que llamó al cardenal Müller, prefecto de la Congregación de Obispos. Y este cardenal Müller hizo cardenal prefecto de la fe, sí, de la fe, ¿qué he dicho? De la fe, de la fe, que es la más alta autoridad después del Papa. La doctrina de la fe es la que examina las herejías, etcétera, que discierne las realidades que hay en la Iglesia. Y al principio nos sorprendió porque hizo toda una conferencia magistral sobre qué son los carismas en la Iglesia, para decir que el camino neocatecumenal es un carisma que viene del Espíritu Santo. Dijo así, con rotundidad, fruto del concilio, un carisma, del Concilio Vaticano II, un carisma que viene del Espíritu Santo. Bueno, pues yo me encuentro aquí como una víctima de una elección de Dios, juntamente con Carmen, hemos trabajado 50 años juntos por todo el mundo. Nos hemos recorrido a Asia, a India, a Hong Kong, en Laos, la Tailandia, la China. Hace poco estuve en Shanghái, el arzobispo de Pekín nos recibió y nos dijo que nos necesitaban, porque la China en este momento necesita un recatecumenado, porque están abiertas muchas iglesias, están llenas de gente que no sabe nada del cristianismo. Nada. Y así, bueno. O sea que Dios nos llama a una obra que nos supera totalmente, pero tenemos que ser humildes y aceptar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y lo que Dios quiere de mí. Yo estoy hecho polvo, exhausto, sin dormir, pero contento de una cosa que dice San Pablo, me gastaré y me desgastaré por vosotros, por ustedes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pues yo comienzo siempre estos encuentros haciendo un canto. Un canto que es una munición ambiental a este encuentro. Estoy contento que Dios nos ha bendecido con un tiempo fantástico. Tenía miedo de que viniera un solazo y un calorazo aquí. Un calor, no señor, está muy bien, ¿verdad? Misericordia que tiene el Señor.
hacia nuestro encuentro. Bueno, pues, este canto que lo conocéis todos, y que lo vamos a cantar como una munición ambiental a nuestro encuentro vocacional aquí, en este encuentro va a cambiar la vida de muchos de ustedes, de muchos de vosotros. Va a cambiar la vida de muchas familias, de muchas chicas y de muchos chicos. Va a cambiar su vida. Y espero que cambie también la de todos, para mejor. Sea de verdad un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice San Pablo que Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Pero si vamos a ver la carta que ha escrito San Pablo en griego, no pone la palabra predicación, sino pone la palabra griega que se dice, que se llama querigma. Escrito un librito, se llama el querigma. La palabra querigma en griego, de caris, es lo mismo que evangelio, quiere decir buena noticia. Se dice San Pablo que Dios ha querido salvar el mundo a través del anuncio del querigma. Por eso lo más importante que yo puedo hacer es anunciaros el querigma, porque Dios os salva, porque nos salva el anuncio de una noticia. El cristianismo, antes que una religión, antes que una doctrina y antes que una moral, es una noticia que se escucha con el oído, que hay que anunciar. Dijo Pablo VI que todos los bautizados tienen el DNA de su bautismo, es que hay que anunciar el Evangelio a toda la creación. Yo por eso pues no he podido casarme, he renunciado también a mi carrera, al arte y a todo. Me llevó el Señor a vivir entre los pobres, en los barrios más pobres de Palomeras Altas de Madrid, con gitanos y quinquis y prostitutas de todo había allí. Pero Dios me llevó, y yo no me fui allí pensando construir nada. Jamás he hecho ningún programa pastoral de nada. Dicen que todo cristiano es un hijo de Abraham. Así como todos los pueblos tienen una religión, y porque la religión es una forma de ponerse en comunicación con los dioses o con Dios, con las realidades superiores, todos los pueblos han pensado que los pueblos animistas, que la naturaleza está animada por espíritus, etc. Y a través de la religiosidad, religión viene de religación, de relación, pues los hombres intentan mejorar su vida, sobre todo tener más dinero. Más dinero, más salud, más amor, más de todo mejor. Y para ello buscan un lugar donde esté allí la divinidad y le puedan pedir dinero, negocios y salud, sobre todo, y no tener enfermedades. Cuando han encontrado este lugar, hacen un templo, ponen un altar y dicen que allí suben y bajan los ángeles, como en la escala de Jacob. Suben los ángeles porque llevan las oraciones a Dios y bajan con la respuesta. Eso que es la escala de Jacob. Y os recuerdo que nuestro Señor Jesucristo dijo: y cuando veáis sobre el Hijo de Dios subir y bajar los ángeles. O sea que el lugar santo por excelencia es Cristo, Cristo crucificado. Pero fijaos esto, todos los hombres tienen unas religiones que siempre en el fondo son económicas, y además si tienen miedo por si existe otra vida, etc. Pero fijaros, esto es las religiones, pero la revelación no es esto. No es que el hombre, la revelación, se construye un templo y pone la religión a su servicio. Porque Dios elige un hombre que se llama Abraham y le dice a un pobre anciano, que además estaba totalmente fracasado porque no tenía hijos y pensaba casi matarse, porque ¿de qué sirvo yo si no tengo hijos? Etc. O sea, este hombre completamente con más de 90 años y fracasado, Dios lo elige
y le dice: sal de tu casa y de tu tierra y ponte en marcha hacia una tierra que yo te indicaré. Entonces Abraham tiene que ir detrás de Dios sin saber a dónde va. Pues esto es todo hijo de Abraham, dicen los exégetas, todo cristiano vive así, vive en el hoy de Dios, haciendo su voluntad sin saber a dónde va. Y no puede coger y hacer de la religión y hacer de la fe una religión para ponerla a su servicio. Esto, cuando Dios coge su pueblo y lo saca de la esclavitud de Egipto, esto a su pueblo, al pueblo de Israel, no le gustaba nada. Ellos querían tener como todos los pueblos sus templos, sus religiones, pero es que esto qué pasa con nosotros. Pues Dios no permitía que hicieran ninguna representación suya de ningún tipo, que no hicieran de la revelación, de la manifestación de Dios, una religión, porque era Él que actuaba con su pueblo y que le llevaba por el desierto. Y mandaba Dios, no mandaba el hombre sobre la religión. Y cuando quería Dios, el pueblo se sentaba y Dios desaparecía. Y de pronto aparecía otra vez la columna de fuego. Quería decir que había que ponerse de nuevo en marcha. Siempre así, detrás de Dios. Pero a eso el pueblo no le gustaba. Por eso cuando Moisés se marchó a la montaña, les faltó poco tiempo para coger con el oro y hacer una representación divina y decir: tú nos has sacado de Egipto. Poner un altar, cantar cantos, hacer salmos, hacer una, y hacer una religión. Idolátrica. Los cristianos no podemos instrumentalizar la religión a nuestro servicio para tener dinero, para tener salud o para tener... No, los cristianos no. Si no tenemos salud, porque es porque es voluntad de Dios. No usamos la religión para quitarnos la cruz. Eso hacen los idólatras. Nosotros sabemos, si es que habéis sido iniciados al cristianismo, que la cruz es gloriosa. Eso la gente no lo sabe. La gente va a misa, que nunca fue educada en la fe, no sabe qué significado tiene en la vida el sufrimiento. Es más, usa siempre la religión para quitarse el sufrimiento. Bien, pues nosotros, yo así mi vida es lo mismo. He tenido siempre que ir detrás del Señor. Me llevaba a barracas, no sé, allí, para estar cerca de Jesucristo crucificado y los más pobres. Yo decía: Señor, si vienes otra vez sobre la tierra, me gustaría que me encontraras de rodillas con los más pobres de la tierra. Y ahí donde fui eran todos analfabetos. Era un lugar, bueno, allí me llevó Dios y Dios llegó después a Carmen. Y allí hizo el Señor una obra que habéis visto este año en el anuncio de Cuaresma, en el anuncio del principio de curso. Habéis visto un vídeo a Carmen que cuenta su experiencia. Me habéis visto a mí también, que cuento cómo Dios me llevó a vivir entre los pobres. ¿Verdad? Me habéis visto. Me han traducido en un vídeo. Y Dios llevó allí al arzobispo de Madrid, después nos llevó a una parroquia, después nos llevó a esta semilla que Dios hizo surgir entre los más pobres, esta construcción del querigma. Pues yo preguntaba, los kinkis que había a mi alrededor, sobre todo José Agudo, un kinki, jefe de un clan, que ahora está en el camino, tenía 15 hijos, y que se fue en misión a los pueblos jóvenes de Perú, algo realmente maravilloso. Pues esto, el pobrecillo venía a hablar conmigo, a mi barraca, había una cruz allí, y como él tenía un combate con un otro jefe de otro clan, porque habían tenido unas luchas, pasaron la vida pegándose con los gitanos y con las navajas y tal, y tenía miedo de que lo mataran en este combate, pues venía a hablar conmigo. Y él sabía leer y escribir porque lo habían metido en un correccional de pequeño que robaba. Y en el correccional, que era llevado por religiosos,
le enseñaron a leer, a escribir, y ahí rezaba el rosario y la misa todos los días, etc. Entonces tenía un interior así un poco veniente. Y yo me acuerdo que le di a leer las florecillas de San Francisco de Asís. Y se quedó boquiabierto. Y a partir de ahí, era un pesado. Quería que yo fuera a su familia, que eran 15 hermanos o no sé cuántos, a todos sus gitanos, ahí los quinquis, y que eran sus hermanas casadas y con hijos, todo un follón, y que les hablara de Jesucristo. Es curioso que esto lo he contado unas veces, como Dios nos llevó a un sitio para que descubriéramos el querigma, el misterio de Pascual. O sea, para que nos diera el Señor la forma de predicar, de arquitectar una nueva predicación. Aunque si había sido profesor de cursillos de cristiandad, pero yo me di cuenta que todos esos rollos de cursillos para gente como aquella, como los quinquis, que no sabían leer ni escribir, y se han pasado la vida fuera de la sociedad, perseguidos por la Guardia Civil, etc., como los últimos de la tierra, esta predicación no servía. Porque cuando una persona que no sabe leer ni escribir le dices tres palabras abstractas, desconecta, ya no sigue, no te sigue. Entonces yo decía, ¿cómo predicaba? Y yo pensaba, ¿cómo predicaban los apóstoles? No predicarían estos rollos, aquí estos sermones. ¿Qué decían? Y en aquella noche, aquella tarde que estábamos allí todos en la gruta, y me dice José Agudo, hijo, háblales, háblales. Si yo no sé hablar. Y la madre de este, que era una gitana de armas tomar, se levanta, no más que decir dos palabras, y se levanta y me dice, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto qué? ¡Usted lo ha visto! Pero ni tanto. Y yo digo, mamá, cállate, déjalo hablar, cállate. ¿Usted lo ha visto? ¿Visto qué? Mi padre se murió y no volvió más. En casa no volvió más. ¿Usted ha visto un muerto que ha venido del cementerio y que nos diga que hay otra vida? ¿Usted lo ha visto? No, ¿verdad? Pues vámonos. Y todas las mujeres se levantaron y se acabó la reunión. Pero esa señora quería un testimonio. Uno que viniera del cementerio. Uno que hubiera vencido la muerte. Pues yo, estudiando la escritura, a ver cómo se predicaba, encontré un texto. Es que el Festo, que era un gobernador, le dice al rey Agripa, tengo aquí un prisionero muy interesante que me gustaría que escuchases. ¿Por qué habla de uno que ha venido de la muerte? De uno que murió y que está vivo. O sea que de todo lo que San Pablo ha hablado con el gobernador Festo, la única cosa que ha entendido este pagano es que habla de un muerto que ha venido del cementerio. Entonces, la resurrección de Jesucristo sobre la muerte. He aquí un matiz, que entonces no se hablaba más de moral. No se conocía la palabra misterio pascual, por ejemplo, antes del concilio. Y se hablaba en la iglesia. Primero que escribió un libro sobre el misterio pascual fue Odo Kassel. Y me acuerdo que uno le dijo, hombre, me ha gustado mucho su libro sobre Pascal, el filósofo Pascal. Ni siquiera se había enterado de que era eso del misterio pascual. La Pascua, bien. Pues, bien, gracias como el Señor, él mismo fue arquitectando una forma de predicación. Y allí descubrimos en las barracas y con los pobres el trípode, los tres pies, sobre los que se basa vuestro camino neocatecumenal. La palabra de Dios, la liturgia y la comunidad cristiana. Y apareció una comunidad cristiana de pobres. Una comunidad que, si la veis, te quedabas boquiabierto. Apareció entre nosotros la comunión por obra del Espíritu Santo. Porque estar juntos quinquis y gitanos, que no se pueden ver, era imposible. Gitanos y payos, o sea, blancos, tampoco. Ellos son una etnia que detesta a los blancos, etc.
Pues allí se dio entre todos nosotros la comunión como una obra del Espíritu Santo. Y allí se dio la palabra de Dios. Porque eran tan pobres, no tenían ninguna defensa frente a la palabra. Yo predicaba, publicamos en mi barraca la palabra, y cayendo sobre su espíritu, producía un choque de gracia. Y hablaban, que era impresionante. O sea, que esto que hacemos nosotros de celebrar la palabra de Dios, nos lo han dado los pobres. Dijo Juan 23 que la renovación de la iglesia vendría a través de los pobres. Pues eso fue una profecía que en el camino neocatecumenal se ha cumplido. El Espíritu mismo de Dios, que nos hace hijos de Dios, que nos da de su naturaleza. Porque no todos los hombres son hijos de Dios, son criaturas. Hijos de Dios son aquellos que participan de su naturaleza. Yo no puedo adoptar un perro porque tiene naturaleza animal. Yo tengo naturaleza humana. Dios no me puede ni adoptar como hijo, porque él tiene naturaleza divina y yo tengo naturaleza humana. Para que me adopte como hijo, me tiene que dar de su propia naturaleza. Porque el Espíritu Santo es Dios. Si me da el Espíritu Santo, que desciende sobre mí, lo dice San Pablo, el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu, esta es la fe, que somos hijos de Dios. Aquel que haya recibido este testimonio. Mucha gente no ha recibido ningún testimonio de nada. Yo, mi experiencia, cuando estaba me debatía en una angustia, porque Dios me llevó a un sufrimiento grande, porque yo quería saber, ¿pero Dios existe o no? ¿Estamos solos en el universo o no? Hay millones y millones de hombres ateos. Y yo me preguntaba, ¿pero quién me puede a mí demostrar que Dios existe? Si he perdido la fe. No tengo ninguna sentimiento. La naturaleza no dice nada. Los curas, menos todavía. ¿Qué me puede a mí demostrar que Dios existe realmente? Pues mirad, Dios tuvo conmigo misericordia. Y habiendo leído a un filósofo hebreo que se llama Persson, que dice que la intuición es un medio de conocimiento superior a la razón, dije, la intuición. Porque yo de fondo era un existencialista, un discípulo, si queréis, de Sartre, que dice Sartre, que primero que todo es absurdo, la vida todo es absurdo. Segundo, que el hombre tiene que ser valiente para aceptar que antes no existía, que ahora existe y que mañana dejará de existir. Y no hace falta que se invente ninguna religión, ni ningún cielo, ni ninguna estampilla. Vive, toma la existencia en mano y vívela valientemente. Bueno, pues yo intenté hacerlo así, pero no funcionó. Porque al final, si todo es absurdo, nada tiene sentido, no hay ninguna razón de nada, no te digo que te vuelvas anarquista y pongas bombas. España, la nación que tuvo mayor número de anarquistas en la guerra civil. O te le mates. Bueno, yo decía, entonces llegó un momento, si Persson dice que la intuición, entonces pensé, pues, efectivamente había algo dentro de mí que no aceptaba que todo sea absurdo. Entonces yo comencé a aparecer como una luz al fondo de un túnel. Entonces el siguiente paso fue ponerme rodillas y gritar. Quizás Dios permitió todo ese sufrimiento para hacerme lo suficientemente humilde para pedir ayuda, que antes era como todos un soberbio. Y gritando al Señor, ¿qué pasó? Pues que de pronto Dios envió desde el cielo su Espíritu Santo y me dio testimonio
de que estaba dentro de mí. Yo me quedé sobrecogido. Dios está, está, es, ciertamente dentro. Me acuerdo que empecé a llorar y chorreaban las lágrimas, hacía, caían mis lágrimas a chorros. Decía, ¿por qué lloro? ¿Por qué me pasa? Porque sí, es como uno que lo va a matar y dices así, porque si Dios es, yo soy. Y si Dios no es, aquí no somos nadie. Entonces, si Dios estaba, ¿y quién me decía que estaba? El testimonio de su presencia en mí. No era un concepto que Dios existía, o una filosofía, o un razonamiento. Era un toque de sustancia. Que dice San Juan de la Cruz, la sustancia divina toca el espíritu del hombre. Tú ese toque no has tenido, ¿verdad? Por eso eres así. Este encuentro profundo, el Espíritu de Cristo, dice San Pablo, es el Espíritu mismo de Cristo que nos da testimonio dentro de que Dios existe, que nos ama y que nos hace hijos suyos. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando salí de este acontecimiento, fui a buscar un cura y le dije, padre, quiero ser cristiano. Y me dijo, ¿cómo? Quiero ser cristiano. Ah, ¿es que no estás bautizado? Pues sí, padre. ¿Es que no has hecho la primera comunión? Sí, padre, la he hecho. Pues ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Que te confiese? No, padre, quiero ser cristiano. No entendía nada. Porque en aquella época no había nada en las parroquias. Si un universitario ateo quería ser cristiano, que le iniciara el cristianismo, que le dijeran qué es el cristianismo, no sabían qué hacer. Hacía un diálogo con él, diálogo. No había una iniciación cristiana en ninguna parroquia. Una iniciación de adultos para enseñar qué es el cristianismo. ¿En qué consiste el ser cristiano? Que no es una morada, que no es no robar, o no, tampoco roban mucha gente, que no es hacer oración, también hacen los musulmanes, que no es ir a misa. Eso es ser cristiano, ir a misa. Los domingos. ¿Pero qué dice usted? Ser cristiano. Dice San Pablo, porque el problema es ¿en qué consiste hoy el ser cristiano? En Caracas, en Venezuela. ¿En qué consiste? ¿En que vayáis a misa? ¿En un templo? Pues dice San Pablo que llevamos siempre y por todas partes la forma de morir de Jesús. Y se murió crucificado, así. La forma de morir de Jesús llevamos en nuestro cuerpo. Para que se vea que en nuestro cuerpo que Cristo está vivo. Muy interesante preguntar a estos curas de aquí. Oye, ¿cómo llevas tú la forma de morir de Jesús? Explícamelo. Concretamente. Dime. A ver. De San Pablo, un cristiano, lleva sobre su cuerpo la forma de morir. Esto es, se deja crucificar. ¿Te has dejado crucificar alguna vez? ¿Y tú? ¿Y tú? Pero hombre, como decía Chesterton, los curas no tienen fe. Decía de los curas de Inglaterra, nada. Nosotros, si algún cura quiere venir al camino, también le preguntamos. ¿Tú tienes fe? Sí, sí, estás en cura, te has vestido, y está de vicepárroco, ¿de dónde? Muéstranos si tienes fe. Esto es, muéstranos con tus obras que tú has recibido de Dios, el Espíritu Santo. Y que tú vives como Cristo, cristificado, llevando en tu cuerpo la forma de morir de Jesús. Esto no se predica en ninguna parte porque es que no existe en ninguna parte una iniciación cristiana seria. Bien, pues ya voy a pasar, ya terminar esta primera parte. Os iba a decir que iba a cantar con vosotros. Yo vengo a reunir. Esto es un canto que hemos hecho del profeta Isaías, porque es exactamente lo que va a pasar aquí. Yo vengo a reunir a todas las naciones. Vendrán y verán mi gloria. Y pondré en ellos una señal.
y los enviaré a las naciones más lejanas. Yo he enviado aquí un equipo, a Venezuela, y otro a Estados Unidos, y otro a Argentina, y otro a Cuba. Hemos enviado a todo el mundo, y a la India, y a Laos, y a Sevilla. Los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria. Y este equipo que hemos mandado aquí se ha anunciado la gloria de Dios en Cristo crucificado. Y dice, y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones. O sea, os han traído aquí. Os han traído aquí de Barquisimeto, os han traído aquí de todas partes de Venezuela. Los traerán como una oblación al Señor. Esto, como una oblación al Señor, es muy serio. Porque dice San Pablo que evangelizar es un culto, es ofrecer un culto a Dios. Es como una nueva religión, un culto. Dice, porque todas las religiones se ofrecían víctimas a los dioses. Víctimas de carneros, o de vacas, o de corderos, y después se sacaba el corazón y se ofrecía la divinidad. Dice San Pablo, yo, anunciando a Jesucristo, hago cambiar el corazón de la gente. Vuelve su corazón a Dios. También vosotros. Muchos estabais lejos vuestro corazón de Cristo, y gracias a la predicación os habéis vuelto al Señor y habéis venido aquí. Y hoy sois un fenómeno, porque estás aquí como una oblación al Señor. Y dices, Isaías, y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Mirad, el Señor ha dicho ya que hemos abierto más de 120 seminarios. O a Tailandia, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues te digo lo del embrioncito. En la medida que va creciendo en nosotros el hombre nuevo, el hombre viejo, que es un egoísta, un burgués, uno que es incapaz de sacrificarse por nadie, un avaricioso de dinero, ese se va haciendo pequeño. Pero usted, después de 7 años, ya son menos burgueses. Después de 10 años, hasta están dispuestos a sacrificarse. En ellos, el hombre viejo va disminuyendo, y va creciendo en ellos el hombre nuevo. Viendo, el amor de Cristo nos surge dentro, si es que tenemos celo, nos surge, nos apremia el pensar que si Cristo ha muerto por todos los hombres de la tierra han muerto. Quiere decir, han muerto ya una vez y tienen derecho a recibir la vida inmortal, la vida eterna. Y no reciben nada de nadie. ¿Quién se le ha enviado? Dice San Pablo. ¿Y cómo podrán invocar al Señor? Habiendo sido constituido Cristo Dios, Señor, por encima de todo principado, de toda virtud, de todo poder, de toda religión, que invoca en el nombre del Señor, todo es posible, se salva. Y dice, ¿y cómo invocarán el nombre del Señor si no lo conocen? ¿Y cómo podrán conocer si nadie es enviado? No son enviados. Oh, qué bellos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Acordáis del texto de San Pablo. Por eso, este año vamos a enviar miles y miles y miles de hermanos sin dinero, de dos en dos, para dormir por las calles como pobres, llevando el anuncio del Evangelio. Que tuve hambre y me diste que comer, tuve sed y me diste de beber. Alguno de esto lo aplican solamente a los pobres o a los que tienen injusticias, pero los grandes teólogos no es esto, dicen que esto lo refiere Jesucristo a los que le ha enviado. Ya se oye, hombre, qué bien, pobrecitos. A los que son enviados, fijaros que dice una cosa que Cristo dijo, que fueran sin sandalias, descalzos, sin bastón, sin nada, sin dos túnicas, nada.
y otro apóstol, hay dos versiones, dice que otra vez les digo que podían llevar sandalias y un bastón, pero nada de dinero, etc. Claro, pues si uno va sin nada, alguien tiene que acogerlo para dormir o para comer. Entonces dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Y cuándo te dimos hambriento? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños. Los hermanos de Cristo más pequeños son los que Él envía como pobres al mundo, como niños. Y el que os dé de beber un vaso de agua, dice, recogiendo un niño, en mi nombre no quedará sin recompensa. Pero está refiriendo a los que Él envía sin dinero, sin nada, como itinerantes. Yo llegué a Roma sin saber nada de italiano, con Carmen y con un sacerdote. Y iba por las parroquias, me acompañaba don Dino Torrellane, un monseñor muy bueno y santo, que me oyó hablar, predicar, y me dijo, tienes que venir a Roma. Y me acompañaba, y yo preguntaba a los párrocos si querían una iniciación cristiana, diciéndole que era necesario, esto en el año 68, preparar a la iglesia, porque hay un cambio de época, ha habido un concilio, va a cambiar la sociedad. Y decía el cura, ¡ay, qué bien, qué bonito lo que usted cuenta para España! Aquí tenemos la fe católica. Y me echaban. Al quinto cura que nos echó, le dije a don Dino, mire padre, yo me voy a vivir con los pobres esperando que Dios me llame. ¿Y sabéis qué pasó? Pues fijaros, yo era ese pobre que Dios envía sin dinero, sin bolsa, sin alforja, sin nada. Me dejaron, un pobre nos dejó una, donde estaban los pollos, un trocito, y ahí pusimos unas puertas y pusimos una culalita y metimos ahí, bueno, ahí nos metimos como pudimos. Carmen se fue a vivir con las monjas. Bueno, pero ahí un grupo de jóvenes de Roma que hacía unas misas, era una especie de comunidad de base, todos en la izquierda, etcétera, pues me vieron en las barracas, etcétera, bueno, bien, y me acogieron, me dieron de comer, me dieron de beber, y hoy Italia entera está llena de comunidades. O sea que se ha cumplido esta palabra, porque quiere decir este evangelio que al final las naciones serán juzgadas, se han acogido o rechazado al Señor en los itinerantes. Por ejemplo, es una forma de mis hermanos más pequeños. Otros enviamos sin bolsa, sin alforja, sin nada, sin dinero, y tienes que darles de comer y un sitio donde acogerse. El cura a veces te coge en una parroquia, etc. Pero fijaros ya la cantidad de comunidades que hay aquí en Venezuela. Concilio Vaticano II, el camino no hubiera podido existir. Y si los papas han defendido el camino, es porque han visto que el camino llevaba la renovación del concilio a las personas, a las parroquias. Quería decir solamente que el Concilio ha hecho cuatro constituciones como cuatro pilares sobre las cuales se basa la vida de la Iglesia, la vida de los cristianos. La primera, no en orden de tiempo, sino de importancia, ha sido la Constitución dogmática sobre la palabra de Dios. Esto ha sido un redescubrimiento enorme para toda la Iglesia y para nosotros, porque después de la reforma de Lutero, como defensa, la Iglesia había casi cerrado la Escritura, la Biblia. A mí, cuando entré en noviciado, me retiraron la Biblia, me dejaron solamente el Evangelio. Claro, porque sabían que no éramos
iniciados para comprender el lenguaje de la Biblia. Hasta ahora con el concilio, la Iglesia ha dicho que no se puede comprender el Evangelio sin comprender la historia de Israel, del pueblo de Israel, porque Jesucristo viene a dar cumplimiento a toda la historia, como ha dicho antes Kiko, del Éxodo, del desierto, de la tierra prometida, de la Pascua. Todo habla de Jesucristo, que dice: leed los salmos, los profetas hablan de mí. No podemos comprender a Jesucristo sin conocer las Escrituras. Por eso el gran don que el Señor ha hecho a nosotros por medio del camino de Kiko y Carmen es la celebración de la palabra. Porque la palabra, cuando se celebra en pequeña comunidad, como está potenciada del Espíritu Santo, tiene el poder de transformar nuestra vida. Mirad, yo he hecho catequesis también en África, en ambientes muy difíciles, y como dice el Papa en la Amoris Laetitiae, verdaderamente el camino acoge a la gente como se encuentra, no pide cuenta de nada. Entran adúlteros, entran drogados, entran asesinos, tocados por el anuncio del amor gratuito de Dios, que para querernos no quiere, no pide, no nos pide de cambiar vida. Pero he visto en 2 meses, 3 meses, 4 meses, bajo de la celebración de la palabra, quien estaba separado ha vuelto a reunirse. Quien vivía en la poligamía ha dejado las otras mujeres, se ha casado por el poder de la palabra. Por eso el camino no es una mentalización que hacen los catequistas, que viene solamente al principio en los escrutinios. Es importante la celebración de la palabra y sería auspicable presidido por el presbítero, porque el presbítero, ¿verdad que el obeligo, que es importante la obediencia a los catequistas? Mas quien da el perdón, quien nos da Jesucristo, quien preside la palabra y con el obelía la actualiza por nosotros, es el presbítero. Segunda constitución es sobre la liturgia, porque la liturgia íbamos a misa, pero no participábamos de lo que allí se celebraba. Por eso toda la reforma litúrgica dice que hay que hacer catequesis para que la reforma de la liturgia entre en nuestra vida, para que podamos participar activamente a lo que se celebra. Y muchos han entendido participar activamente, hacer municiones, hacer cantos, hacer ministerios, pero es esta la participación. Nosotros, poco a poco, aunque no nos damos cuenta, los que acaban el camino, sobre todo en las celebraciones pascuales, experimentamos que participamos, entramos muertos, con problemas, y salimos llenos de paz, de alegría. Porque Cristo resucitado, como ha dicho muchas veces Carmen, nos arrastra atrás de sí con el poder de la resurrección. Y por ese paso que es gradual, progresivo, hasta que se forme en nosotros el Hijo de Dios. Y por último, la constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Mi comunidad caminamos hace 47 años y os digo que todo lo que Kiko, vuestros catequistas, os han prometido se cumple al pie de la letra. Porque gracias a Dios, a esta iniciación,
se comenzará el amor que no viene del aspecto humano, es el Espíritu Santo. Dios nos comunica de su misma naturaleza, que crea la comunión en la diversidad, respetando la alteridad. Y este fruto que viene del cielo, no de nosotros. Por esto digo sobre todo a los jóvenes y menos jóvenes, para que esto se dé en nosotros hace falta paciencia, mucha paciencia, sobre todo los jóvenes que deberíamos ser santos ya. No, es el Señor que nos hace santos, Él es el santo. Por eso yo digo, para que nazca un niño hacen falta 9 meses, eso aquí también en Venezuela. No se puede, uno dice, no, yo quiero 3 meses, se muere. Para ser un hombre, 18 años legalmente. Algunos llegan a 80 y todavía son niños. Para ser un cristiano, hace falta tiempo, paciencia, como nuestro padre Abraham recibe promesa a 75 años, recibe Isaac, que dijo, de la promesa a 100 años, 25 años. Y de pruebas, de dudas, de apariciones del Señor, como el camino. Por eso, ahora ya concluyo con la llamada. Si alguno siente de Dios que yo he tenido la vocación muy pronto, puede ser que tenía la cabeza dura, a los 5 años y medio, después he descubierto que también Madre Teresa a los 5 años y medio. Señor, habla en el corazón de los niños. Y entonces, si alguien se siente llamado a ofrecer su vida para dar la vida a los que están muertos, Jesús dice, deja que los muertos entierren sus muertos. Si algún chico o alguna chica consagrar su vida al servicio del Señor de la Iglesia, o alguna familia, no tengáis miedo. Aunque os veáis débiles, pobres, pecadores, son soberbios, me gustan las chicas, todo normal. Mira a Él que te llama, cómo ha transformado mi vida, la vida de esos obispos y presbíteros, transformará también la vuestra. Y después de 50 años, yo no puedo quedar, gracias al Señor, la vida con el Señor, hay cruces, dificultades, pero es una maravilla porque vivimos ya aquí en el cielo. Y a secundar esta llamada, que se ponga de pie y que suba aquí arriba.
para hacer una oración, porque usted me decía algo muy importante, y es que así como en una cordada de alpinistas que van todos agarrados con unas cuerdas y tienen que subir una pared de roca, el primero de la cordada tiene que buscar una roca dura y va a meter un clavo violeta fuerte, porque tiene que sujetar toda la cordada. Para que pueda penetrar bien fuerte, fuerte el clavo, necesita que la pared le ofrezca una resistencia. De la misma forma, la llamada que estos hermanos han recibido hoy necesita que sea una llamada como clavada dentro, hecha en ellos carne. Y para ello el demonio tiene permiso de Dios para tentarles, para ponerles una resistencia, para que vean que esta llamada no fue un momento así de sentimentalismo o algo parecido, sino que es una llamada que va a cambiar su vida y va a salvar la humanidad. Y para ello el demonio tiene permiso. Por eso vamos a pedir que Espíritu Santo venga en socorro de estos hermanos. Va a decir: mírales, son todos débiles. Señor, socórrelos, que en este combate no fallen, sino que la llamada penetre profundamente en su corazón y en su historia. Oremos. Los chicos, ponedos de rodillas. Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. Míranos hoy aquí, junto a estos jóvenes, que como la Santísima Virgen María han dicho, hágase en mí según tu palabra. Te suplicamos, Señor, que envíes sobre ellos tu Santo Espíritu con sus santos dones, para que los ayude en el combate contra el mundo, el demonio y la carne. Ayúdales, porque son débiles. Sabemos que tú eres fiel y que estarás cerca de ellos. Concédeles esta confianza para que puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentor. A ti, oh Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podéis ir a vuestro sitio. Muchachos, un aplauso. Gracias.
y digo, ¿hay algún joven que Dios le llama? Ni nadie, nadie, ningún joven. Y digo, mamá mía, bueno, para que veáis que esto no es una cosa así mágica. Y yo volví a repetir, esposo divino, para que se ponga de pie y que venga para acá. ¿Alguna chica? Todas son débiles. Sabemos que tú eres fiel.
acerca de ellas. Concédeles esta confianza para que puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentor. A ti, oh Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podéis iros a vuestros sitios, 750. Son los que yo hago a vosotros para dar a luz en vosotros a Cristo. Son los gritos del anuncio del Evangelio, que tiene la misión de producir en vosotros el Hijo de Dios, un pequeño embrión de Dios, así como la Virgen María, cuando el arcángel San Gabriel se le apareció, le dijo a una niña de 17 años que iba a ser la madre de Dios. La pobrecilla no entendió nada, me supongo, pero dijo algo muy importante: hágase en mí tu palabra. Inmediatamente Dios del cielo envió el Espíritu Santo, los iconos bizantinos, se ve el ángel, la Virgen, y un rayo del cielo con una colomba dentro, una palomita. Descendió un rayo del cielo al seno de la Virgen María, y atención, formó dentro de ella un pequeño embrión, un chiquitito. Así, dicen los padres de la Iglesia, que cuando se anuncia el querigma, la noticia de nuestra salvación, si alguien lo escucha, Dios envía desde el cielo un rayo de su luz, un rayo de Espíritu Santo, y forma en el que escucha un pequeño embrión, pequeñísimo. Una mujer cuando está embarazada no es pequeñísima, pero ese embrión necesita primero un útero, que es la comunidad cristiana; segundo, ser alimentado la palabra de Dios y los sacramentos; tercero, una comunidad donde pueda ver cómo Dios actúa en los demás, a las que amar, ese pequeño embrioncito; y tercero, necesita un cordón umbilical, que es la obediencia a los catequistas, el cordón umbilical.